Gracias por empezar con el señor Bejarano. Nos parecen correctas las tres resoluciones que su grupo municipal, bueno, que usted mismo, ha presentado para este debate. Sin embargo, creemos que deberíamos hablar de las propuestas de Leganés. Es el debate del estado del municipio y deberíamos hablar de cuáles son las propuestas de empleo que usted tiene en su concejalía, cuál es su proyecto de ciudad, en qué va a trabajar en el próximo año. Y además se contradice con lo que ayer hablaba el alcalde. Ayer el alcalde se vanagloriaba de la bajada del paro que había tenido en el municipio de Leganés en el último año. Sin embargo, usted trae una propuesta aquí que viene a decir totalmente lo contrario. Y ese escenario que nosotras entendemos que es bastante real, que ayer el señor alcalde no entiende como tal, bueno, pues ha venido a contradecir una parte del gobierno que mantiene este ayuntamiento de Leganés. Usted es concejal de empleo y ya nos dirá cuál es la solución a ese panorama de precariedad y miseria que ustedes tienen preparada para solucionar todo esto. En cuanto al Partido Popular, nos vamos a abstener en esa resolución que han presentado por la cultura en Leganés. Y nos vamos a abstener porque no podemos permitir el uso de recursos públicos para conservar el patrimonio de la Iglesia en nuestro municipio. Por lo tanto, tendrá nuestra abstención en esa resolución. En el resto de resoluciones votaremos a favor. Que ya podían haber hecho algo de las resoluciones que han presentado cuando ustedes estaban gobernando. Sin embargo, nos parecen buenas propuestas políticas para Leganés. En las resoluciones que presenta el Grupo Municipal de ULEA, queremos decir que votaremos también a favor de las tres resoluciones. No sin antes decir también que la resolución referente al cuerpo de bomberos, al parque de bomberos de Leganés, queremos dejar claro, como ya hemos dicho en anteriores ocasiones, que queremos un debate serio, donde el cuerpo se pronuncie. Y donde creemos que en este momento el debate no se ha producido y todavía no hay un consenso dentro del parque. Sin embargo, sí que creemos que tienen que conservarse y tienen que darse unas condiciones dignas para desempeñar el trabajo que tienen entre manos. Por terminar, con el Partido Socialista y el señor Atienza, que siempre esconde la cabeza con los casos de Ahora Madrid, para no hablar de las municipalizaciones y por qué se niegan a municipalizar servicios que las negociaciones con este grupo municipal en el primer proyecto de presupuestos, usted además dijo que servicios pequeños estarían dispuestos a municipalizarlos con el fin de que fuesen proyectos pilotos para ver cómo funcionaba. Seguimos esperando esas propuestas año y medio después. Sin embargo, ayer mi compañero Fran Muñoz le dijo un ejemplo del Partido Socialista en Aranda de la municipalización de parques y jardines que ha hecho el Partido Socialista en este municipio, pero usted sigue diciendo que Ahora Madrid no hace. Pues mire, Ahora Madrid ha municipalizado 14 cementerios, 2 sanatorios y 2 crematorios. Y además, estos negociatos fueron un nido de corrupción del Partido Popular en el Ayuntamiento de Madrid. Ahora también, si quiere, hablamos del servicio de bicicletas en el Ayuntamiento de Madrid. Y como les veo bastante escépticos tanto al Partido Popular como al Partido Socialista, yo les informo que hay documentación del Tribunal de Cuentas que avalan las municipalizaciones como forma de gestionar más eficiente dentro de la administración pública. Y por terminar, lamento decirle al señor Reconco y al Partido Popular en general que la violencia machista solamente se va a poder combatir con unos presupuestos que sean reales y sean combatientes contra la violencia machista. Recortar en partidas presupuestarias tan importantes son presupuestos que al final lo que generan es miseria y generan asesinatos machistas. Gracias. Gracias, señor Ejea.